Así como están, muy buenas noches. Y todavía se siente, todavía está este proceso de recuperación acá en la comuna de Licantén. Hemos estado recorriendo distintos puntos y todavía se ven rastros. Si bien en la zona ya se activaron las distintas rubros, los colegios, los comercios, abrieron las puertas, la luz ya volvió y lo mismo ocurre con el agua potable. La preocupación viene ahora con este balde de agua fría, la noticia del cierre indefinido, finalmente, de la celulosa Arauco, una de las más importantes fuentes laborales. De hecho, según los datos que nos entregaban algunos vecinos de acá, el sector representa cerca del 40% de la economía local. Por lo tanto, hay bastante preocupación por todo lo que conlleva finalmente esta celulosa Arauco, por los puestos de trabajo principalmente que da acá en la zona, pero también por lo que representa, por ejemplo, en sectores como el comercio. Nos comentaban que mucha gente viene también desde afuera, las zonas aledañas, Gualañé, Curepto, también son zonas donde las familias trabajan, muchas familias viven de la celulosa Arauco, son personas que trabajan justamente acá y que se verían afectados a raíz de este cierre. Son cerca de 1000 puestos de trabajo, 1000 personas que estarían ahí bastante complicadas, y obviamente complica tomando en consideración que muchas de estas personas también que trabajan en la celulosa Arauco lo perdieron todo en estas inundaciones. Estuvimos justamente recorriendo, los invito a continuación a ver la nota que preparamos junto a Ricardo Muñoz y Claudia Rojas, donde mostramos lo que se está viviendo acá en la comuna de Licantén. Han pasado menos de 4 semanas de estas postales. Licantén inundado por segunda vez en menos de 2 meses. Un duro momento para los vecinos, que ahora recibieron otro inesperado golpe. Hoy, martes 12 de septiembre, hemos informado a los trabajadores, a la comunidad y a las autoridades locales la suspensión indefinida de la producción de celulosa de planta Licantén. Con esas palabras y a través de un comunicado a sus trabajadores, la empresa Arauco anunció la paralización indefinida de la celulosa ubicada en Licantén, una fuente laboral para buena parte de los habitantes de esa comuna y sus alrededores, que de manera directa e indirecta prestaban servicios. De hecho, según los propios vecinos, esta fuente laboral representa cerca del 40% de la economía de la comuna. Era la guinda de la torta. La verdad es que nos tomó muy de sorpresa. Fue un golpe fuerte que nos afecta a todas las familias que quedan cesantes. Ya nos veníamos visto afectados con las inundaciones. Las razones que dieron a conocer desde la planta Licantén es que este lugar ha enfrentado la extrema variabilidad climática. En verano se han debido suspender sus operaciones por la sequía que afecta a la producción, y ahora se sumaron las 2 inundaciones consecutivas que sufrió el sector. El déficit de materia prima, de madera, producto de los incendios que han afectado al centro sur de Chile en los últimos años, y que junto con la falta de incentivos para la reforestación ponen una duda y una incerteza respecto del futuro de esta operación. Un cierre que se da en medio de la recuperación de esta zona y que preocupa a representantes de la CUT por el desempleo que se puede generar en familias que lo perdieron todo en las inundaciones. Es preocupante, ya que no solamente son 173 trabajadores y trabajadoras que pierden su puesto de trabajo, sino que también hay puestos de trabajo de los subcontratados que también se pierden. Las autoridades tampoco han quedado ajenas y lamentan la decisión, asegurando que estarán disponibles para ayudar a la población afectada. Es una preocupación que tenemos que hacernos cargo desde el gobierno regional. Nos ponemos a disposición de trabajar con las familias, de trabajar también con Arauco. Necesitamos de forma urgente que el gobierno presente un plan de reactivación productiva para la comuna. Necesitamos saber qué se va a hacer en los próximos meses para que Licantén no se vuelva a inundar y de qué manera vamos a enfrentar el impacto económico. Una preocupación más para cientos de familias de la zona que ven como tras casi 25 años la empresa Arauco se despide de la golpeada localidad de Licantén. Ahí veíamos entonces otro golpe más, lamentablemente, para la comuna de Licantén. La información que hay hasta el momento a estos 160 trabajadores que trabajan de manera directa con la celulosa es que al menos hasta fines de septiembre estarían contratados, estarían trabajando. Por lo tanto, hay bastante preocupación en lo que puede ocurrir, los efectos económicos que vienen asociados a este cierre de la celulosa Arauco acá en la comuna de Licantén.